Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que escucharon se llama Beethoven. Beethoven, obviamente, escrito de manera distinta para que sea Bey como mi acá. Beethoven. Eco Astral es la agrupación y me da mucho gusto comenzar con eso en esta mañana, este programa llamado Real, a través, por supuesto, de radio-real.com, radio-real.com. Fíjense, estuve pensando mucho el fin de semana sobre esta estación de radio, escuchándola y hablando con personas y con personajes, hablando específicamente de cómo es el medio, cómo hacer una mejor radio ante las imposibilidades y la ceguera de taller que viven muchos de los ejecutivos, de los directivos, de los dueños y lo tramposo de locutores y programadores en el país. Porque negar que efectivamente hay una ceguera de taller y que la radio abierta está mal sería, pues obviamente, pensar que es gente tonta. Y no, no son tontos, al contrario, son bastante inteligentes. Más bien, el problema tiene que ver con una cuestión específica de esquema de negocios. Creer que el negocio es como se está llevando hoy en día y sin darse cuenta que así como se está llevando, lo vas a llevar a la quiebra. ¿Por qué? Porque cosas como lo que acabo de poner y mucha música que se pone en Radio Real tendría que sonar en la radio abierta. Y no lo hace porque los programadores en la gran mayoría de los casos o son muy flojos para buscar música nueva o están coludidos con disqueras y con otro tipo de personajes tratando con esto de fijar solo un artista, solo un género, solo una forma de ver la vida. Y eso es lo que tendríamos que estar quitando. Así. Tal cual. Bueno, bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, como les decía, un gusto estar con ustedes a través de radio-real.com, estación de radio por internet que pueden escuchar todo el día. Ya sé que este programa, hay mucha gente que lo escucha en podcast, pero podrían escucharlo en cualquier parte, en todos los momentos del día. No este programa, sino una programación variada de música. También en Radio Real lo pueden escuchar en Radio Garden y en Claro Música, que son aplicaciones dedicadas a la difusión de streaming, de estaciones de radio por streaming o de música por streaming. Lo pueden hacer y ya hoy otra vez nos pueden ver en TikTok. Nos levantaron el castigo, por lo menos por unos minutos. Seguramente me lo volverán a poner en un momento más. Pero en TikTok, en Gonzalo Olivero Cero, y también nos pueden ver a través de Instagram en GeoLiberos. Bienvenidos. Vaya que se puso complicada la cosa el fin de semana. Comenzó la guerra, por decirlo de alguna manera, la guerra de los teléfonos. Todo el mundo comenzó a ver la manera de cómo dar el teléfono privado de un personaje público, político, opositor a la manera en la que uno pensaba. Y por supuesto, muchísimos cercanos al presidente López Obrador. Comenzaron por sus hijos. José Ramón López Beltrán denunció que dieron a conocer su número telefónico. Le ha ido muy mal a José Ramón López Beltrán. Le ha ido muy, muy mal a José Ramón López Beltrán, fundamentalmente porque iba a decir que es el más visible de los hijos, pero no es cierto. Creo que hay una parte también en donde a José Ramón López Beltrán lo persiguen. Uno, específicamente por el caso de la Casa Gris, en donde vivió durante algunos años en una casa allá en Houston, rentada por un ejecutivo de Baker Hughes, pero de ahí en adelante es el que peor le ha ido en cuanto a los señalamientos de la opinión pública de su vida cotidiana. Ahí entonces, el fin de semana, López Beltrán dijo: en las últimas horas he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino también pone en riesgo a mi familia. Y dice, ¿y yo por qué? Decía el señor López Beltrán. Y ahí comenzaron las respuestas de solo cambia tu teléfono y listo, solo cambia tu teléfono y listo, solo cambia tu teléfono y listo, no pasa absolutamente nada. Claudia Sheinbaum también denunció que su teléfono fue filtrado. El día de hoy, sábado, he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio, como el que muestro. Y muestro un mensaje de alguien que hablaba en su contra. Pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio que lo que quieren hacer de nuevo, sus ataques son tan burdos como inofensivos.
Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono, que tengan un buen día. Y así como ella, pues mucha gente cercana al presidente López Obrador, el vocero Jesús Ramírez Cuevas, periodistas como Vicente Serrano y Jorge Gómez Naredo, se filtraron sus números celulares, el de Gerardo Fernández Noroña, así una serie de personajes comenzaron efectivamente a ver que sus números comenzaban a ser filtrados hacia la opinión pública. Hablando de Fernández Noroña, él dijo que ya pusieron a trabajar a la policía preventiva en contra de eso. Brutal, de narco presidente, narco candidata, de derecho, de dinero de las derechas del exterior del país, que han invertido millones de dólares. New York Times se suma a esa calumnia, esa intriga, y el compañero presidente da a conocer un cuestionario donde está el número que ella misma da a conocer en la página del New York Times, ese y tres números más. Y entonces en venganza dan a conocer el nombre de José Ramón López Beltrán, de Pedro Miguel, de la propia Claudia Sheinbaum Pardo, el mío, el de Vicente Serrano, de los que yo me acuerdo. O sea, como dice Claudia, los números que les deben preocupar son los de las encuestas, pero no deja de ser un acto miserable, un acto cobarde que pinta de cuerpo completo, digo, decir a puerco, de cuerpo completo a la derecha, que yo ya había vivido antes de que yo fuera diputado del 2018. En varias ocasiones dieron a conocer mi número y me llovían amenazas, majaderías, insolencia. No es nuevo, así funciona la derecha y son muy hipócritas, porque por un lado se duelen y por otro lado hacen lo mismo cobardemente. Oiga, se está haciendo una investigación de quién dio a conocer esos números. La policía cibernética está haciendo una investigación, porque esas cosas ya hay que detenerlas. ¿Qué va a pasar? O sea, bueno, ahí tiene varias cosas que tiene razón Fernández Noroña. Otras que está mintiendo. Cierto, durante el viernes comenzaron a circular una serie de publicaciones de internet en donde se decía que los números de la corresponsal de la del New York Times en México eran públicos y que podían encontrarse en diversas páginas de internet. Falso, porque los números que se ponían ahí, los cuales estaban testados desde las páginas de internet, uno tendría que pagar para entrar y ver si eran ciertos o falsos, no tenían nada que ver con el número que la corresponsal puso en la misiva que iba dirigida no al presidente, sino a Jesús Ramírez, el jefe de comunicación social de la presidencia de la República, y que era para una investigación periodística. Vamos a ponerlo muy fácil. Yo como periodista estoy pidiendo unos datos o comentarios al gobierno de México de manera institucional, como se hace en cualquier investigación. Se da un teléfono para que se pueda, o un correo electrónico, como fue también el caso, para que la gente dé a conocer esos comentarios y que le sea mucho más sencillo hacerlos llegar a la periodista. En este caso no se respetaron por parte del gobierno de México y la Ley de Protección de Datos de Personas, de Datos y Comunicaciones Privadas. No se respetó la privacidad del teléfono de la corresponsal del New York Times. Si ella o cualquiera de ustedes, o en mi caso, quiero poner mi teléfono celular a disposición de quien sea, es mi problema. Que yo lo dé a una persona y esa persona lo dé a conocer bajo el conocimiento o no de que yo se lo di a miles de personas, es problema de esa persona. Si a mí me da su teléfono celular, pues ¿quién se los puedo decir? Canal 5 no quiere decir con eso de que yo tenga que replicar el teléfono de Canal 5. Si yo doy mi teléfono celular a ustedes en mi cuenta de Twitter o aquí, no quiere decir por eso que en una comunicación privada entre mi persona y una institución pública o privada tenga que ser dado a conocer. Por eso fue tan malo la manera en la cual durante el fin de semana se comenzaron a despejar o a filtrar teléfonos particulares de un montón de personas. Inaceptable. Es inaceptable que tanta gente alrededor haya hecho eso. No debió de haber pasado. Por la sencilla razón de que tendrían que cuidarse los datos de estas personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, curiosamente, dio a conocer un comunicado que les voy a leer a continuación.
Dice, la comisión exhorta a las instituciones, medios de comunicación, actores sociales y políticos y a la ciudadanía a evitar contribuir, incitar, reproducir, obviar o admitir conductas que legitimen y sigan perpetuando la vulneración del derecho a la democracia y la violencia política por medio de acceder al poder en México. Se oye bien bonito, lástima que lo que pareciera es que está defendiendo a un gobierno y no a la democracia. Frente al inminente inicio de las campañas político-electorales, de la que será la más grande elección que hemos tenido en México en toda su historia, dicen eso cada 6 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llama la atención sobre el ambiente que implica actuaciones y expresiones en general por parte de algunos opinadores y actores políticos que hemos visto en el marco de las campañas y en el periodo de intercampañas contradictorias de una competencia democrática, por lo cual invita a la reflexión y desde luego a la actuación de todos aquellos que tienen una responsabilidad en la organización y desarrollo del proceso, efecto de tomar medidas pertinentes, dice la comisión. Invita a los agentes sociales y políticos que intervienen en el debate público a erradicar de su narrativa cualquier manifestación de violencia política. Yo me pregunto si para la Comisión de Derechos Humanos dar a conocer un teléfono celular de parte de quien sea es parte de la violencia política. Porque así nos podemos seguir. Ahora, en todo este rato, nos falta al protagonista principal, el que comenzó con esto. En Sinaloa, el sábado, el presidente López Obrador se quejó, condenó la filtración de los teléfonos celulares. Dije y vuelvo a decir, no aceptamos en México a nadie que calumnie a autoridades legales y legítimamente constituidas. No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera ni del periodismo internacional, por famoso que sea. Si calumnia, siempre va a haber réplica. Ahí el presidente López Obrador, eso fue la mañana del sábado. La mañana del domingo, a muy temprana hora allá en Nueva York, hubo una protesta. En este caso, la protesta fue hecha por miembros de Morena que se encuentran en Nueva York. Hay uno específico de nombre Rubén, que es quien moviliza a las redes de Morena de una forma eficiente allá en Nueva York. Y fueron ahí los morenistas, 40 de ellos, a manifestarse la mañana de ayer en contra del diario del New York Times por el reportaje en donde recoge que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho investigaciones, 3 instancias del gobierno de los Estados Unidos, sobre supuestos nexos de allegados del presidente López Obrador, incluyendo sus hijos, con el crimen organizado. Concluye el New York Times que estas distintas investigaciones fueron cerradas debido a que no iban a llegar a nada y 2, no quería el gobierno de los Estados Unidos enturbiar la relación de los Estados Unidos con México por el proceso migratorio que se ha vivido en los últimos años. Pero pues el gobierno de Estados Unidos no recibió las denuncias ni las protestas, sino lo hizo el periódico norteamericano. Amado señor presidente, aquí está tu pueblo, el pueblo migrante, el pueblo que te apoya, señor presidente. Este mensaje, este apoyo, esta manifestación cívica, respetuosa, sin estar dañando ningún inmueble. Estamos, así como nos enseñaste, señor presidente, todo tu pueblo está aquí de una manera respetuosa, manifestando, expresando su opinión. El pueblo que te apoya, señor presidente, el pueblo bueno, el pueblo que siempre va a estar contigo, con tu filosofía. ¡No estás solo! ¡AMLO no está solo! ¡AMLO!
tienen ustedes, pues, unos 40 personas, las mismas que se movilizaron hace algún tiempo, obviamente, cuando el presidente estuvo en su visita en esa zona de los Estados Unidos, y también cuando Xochitl Gálvez estuvo hace unas semanas allá en Nueva York. En este caso, pues, obviamente, manifestándose a las afueras del New York Times por el reportaje sobre sobre las investigaciones, tres de ellas del gobierno de los Estados Unidos, en contra de allegados del presidente López Obrador, incluyendo sus hijos. Ya que estamos hablando de Xochitl Gálvez, también filtraron su teléfono, solo que su respuesta sí fue un poco distinta a la de Claudia Sheinbaum. Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo. 55 28 99 12 35. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan. Así que preocúpense, porque esto ya nadie lo para. Sí, fue una respuesta distinta. Ahora habría que ver si su teléfono realmente es el teléfono de ella o de alguien más. El hecho es de que no lo está cambiando. Dice Ángel de Flash que no eran 40 personas. ¿Las contamos? Yo sí lo hice. Por eso les dejé los 3 minutos del video para que contaran a las 40 personas que estaban afuera del New York Times como miembros de esta manifestación. ¿No les gusta que se diga la verdad y que esté en video? No es mi problema, es la realidad. ¿No les gusta que se vea qué es lo que está sucediendo con los hijos del presidente? No es mi culpa. Es de los hijos del presidente que se están volviendo muy públicos. El programa de espectáculos de internet Chisme No Like dio a conocer el día de ayer un video en donde se ve a Andrés Manuel López Beltrán cenando en el muy lujoso restaurante O Pie de Cuchón en la Ciudad de México, que se encuentra en el Hotel Presidente Intercontinental, en la zona más, una de las zonas más caras del país, cenando con Alejandro Fernández. ¿Tiene algo de malo el cenar en el O Pie de Cuchón? No, no tiene nada de malo. Aclarémoslo nomás para que luego no digan. Solo que volvemos a lo mismo. ¿Qué hace el hijo de un presidente a la mitad de un escándalo, saliendo un escándalo que está manchando y que está tensando a su padre, poniéndolo más complicada la cosa? ¿Era necesario dar un paseillo en una zona tan vista? Y la última, que creo que es más importante. Hasta el día de hoy, el único negocio que se le conoce a Andrés Manuel López Beltrán de manera formal es la chocolatería Rocío. ¿En serio da para eso? Se supone que es una microempresa. Esta mañana, la publicación Código Magenta, dirigida por Ramón Alberto Garza, da a conocer una fotografía en un restaurante en Texas de José Ramón López Beltrán, con el que hasta hace poco era el director de aduanas del gobierno de López Obrador. El escándalo de la investigación del New York Times, que pretende ligar a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador con redes del narcotráfico, sacudió la semana pasada al gobierno de la Cuarta Transformación, y la respuesta del mandatario fue que era un documento carente de pruebas, insistiendo en que sus hijos nada tienen que ver con la operación de su gobierno, y, por tanto, desestimó el reportaje al que calificó de calumnia. Hoy, Código Magenta está en posibilidad de desmentir lo dicho por el presidente López Obrador,
sus hijos operan desde las entrañas de su gobierno sospechosas negociaciones de manera directa con altos mandos del gobierno en el que ellos, sus hijos, no detentan oficialmente ningún cargo. Para muestra, aquí les presentamos una fotografía tomada en abril de 2023 en el restaurante Papado de Far en Texas. En ella se ven cuatro hombres, entre los que son claramente identificables dos. Uno, Rafael Marín Mollinedo, en esos días director general de aduanas. Otro, de espaldas y con camisa negra, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, el de la Casa Gris de Houston. Si el inquilino de Palacio Nacional dice que sus hijos nada tienen que ver con su gobierno, ¿qué hacía José Ramón sentado en la mesa del restaurante de una ciudad fronteriza norteamericana? Miren, lo platicaba yo la semana pasada con ustedes. De los hijos de los presidentes siempre se ha hablado, ¿no? Se habló de la frivolidad de los hijos de Peña y, de hecho, de las hijas de Angélica Rivera. Hay que recordar que el inicio del escándalo de la Casa Blanca tuvo que ver con... ya me sacaron de TikTok. Les digo que no les gusta nada cuando se habla de estas cosas. Pero bueno, regresando al tema, fíjense ustedes. Se hablaba de la Casa Blanca y se hablaba específicamente de la frivolidad de ellos. De los hijos de Calderón se habló poco porque eran muy pequeños. De los hijos de Fox, bueno, imagínense ser en ese tiempo Ana Cristina o ser Vicentillo. De los hijos de Salinas, pues acuérdense de lo que se hablaba de Cecilia y lo que se habla hasta nuestras épocas de Emiliano. De los hijos de Zedillo, pues hablaba solo del mayor y más por sus líos de faldas que por otra cosa. De los hijos de la Madrid, pues más bien como la prensa no tenía tanta visión a eso, de la violencia de algunos de ellos, de los hijos de López Portillo, recuerden ustedes que Paulina se quiso lanzar de cantante. De los hijos de Echeverría no se hablaba tanto, de los hijos de Díaz Ordaz, pues acuérdense de Alfredo, que el único lugar donde se podía tocar rock era en Los Pinos, y de hecho invitó ahí a la residencia oficial a Jim Morrison, pero es la primera ocasión en donde se habla de hijos de presidentes inmiscuidos con corrupción, tráfico de influencias y crimen organizado. Es la primera ocasión. No pareciera algo bonito para nadie, mucho menos para el presidente. Y eso, los hijos, es lo que está sacando de control al presidente y por ende a la elección presidencial. Como la elección presidencial no está rotando, orbitando alrededor de las propuestas de Claudia Sheinbaum, esperamos que a partir del viernes cambiará eso, todo rota alrededor del presidente. Y encontraron que el presidente tiene un talón de Aquiles enorme, que son tres de sus cuatro hijos. De hecho, son los cuatro, pero en el caso de Jesús Ernesto, ya dejaron de meterse con su peso, con su apariencia, y mejor se fueron con las relaciones peligrosas que podrían tener, según esas investigaciones periodísticas, que en realidad son investigaciones y filtraciones del gobierno de los Estados Unidos, que están mandando un mensaje muy claro. Tenemos todo cubierto. Cuidadito, como la canción de María Victoria. Cuidadito. Ya sabemos lo que quieres hacer. Ya sabemos que estás coludido con China en cuestión de negocios. Ya sabemos lo de las remesas. Ya sabemos lo que estás haciendo con los migrantes. Ese no es el camino. Y estas filtraciones, una tras otra, tienen que ver muchísimo más en la forma en la cual el presidente dice una cosa por delante y otra por detrás. De hecho, en este momento, en su conferencia de prensa, estaba hablando de una reunión entre él y Joe Biden. A ver qué hablaba. Logramos también, esto debe de saberse, que se mantuviesen juntas las economías de los... Muy bien, ¿y luego? Entonces, ¿qué se ha aportado en esta relación? Mucho, porque tenemos inversión extranjera récord, como nunca se había visto en la historia del país, y esto significa empleos y significa bienestar para los mexicanos.
Ahí sigue el presidente López Obrador en su conferencia. Seguramente en un momento hablará de las filtraciones de teléfono de este fin de semana, que son inaceptables, sean de quien sean, vayan de quien vayan. YouTube bajó una serie de videos el fin de semana que vulnerarán la privacidad de la periodista del New York Times. De hecho, bajaron el programa de Real del pasado jueves, en donde se daba a conocer, no por nosotros, sino por el presidente, el número telefónico. En el mismo programa del jueves, ustedes pueden escuchar el podcast, en donde yo advierto que se está haciendo un doxeo a la periodista del New York Times. Que lo vuelvo a repetir, el número que está en internet no es su número. Y aunque fuera, ella es libre de dárselo a quien quiera. No debe ser el gobierno quien lo termine de otorgar. López Obrador levantó un mensaje. El mensaje dice: por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa el jueves 22 de febrero, pues ellos dicen infringe las normas de la comunidad. Es una actitud prepotente y autoritaria. Están en plena decadencia. La Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Afortunadamente tenemos, como digamos de otra forma, ni la mafia del poder ni el hampa del periodismo podrán silenciarnos. Como diría el Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que los hombres dieron de los cielos. Eso es lo que dice el presidente, y acaba con una ilustración de la Estatua de la Libertad a través de YouTube. De hecho, lo que acabo de presentarles hace un instante es YouTube. Sí hay pues discrepancias. Por ejemplo, no podemos aceptar quedarnos callados ante la injusticia que se cometió al destituir un golpe de Estado técnico, le llaman blando, ya no es mano dura sino mano blanda. No queremos ni la mano dura ni la mano blanda, ningún tipo de golpe de Estado. No queremos tampoco los golpes de Estado mediáticos. En la historia de nuestro país, lo más vergonzoso tuvo que ver con un golpe de Estado mediático, militar, injerencista, pero muy apoyado en lo mediático. El asesinato del apóstol de nuestra democracia, porque utilizaron a los medios de manipulación, que no de información, para hacer una guerra sucia en su contra. Es el presidente más atacado en la historia de México. Un hombre bueno que fue víctima de rufianes, de una pandilla de rufianes. Entonces, no queremos eso, y de ahí nuestras diferencias con el gobierno del Perú, no con el pueblo del Perú. También eso hay que tenerlo presente. Y con Estados Unidos tenemos muy buenas relaciones, el gobierno del presidente Biden, muy buenas relaciones. Hemos contado con suerte. Fueron buenas las relaciones con el presidente Trump y son muy buenas las relaciones con el presidente Biden. Desde luego hay diferencias, por lo mismo, porque en el mundo y en México pues hay dos proyectos distintos, contrapuestos. El proyecto de las oligarquías, de las minorías, que se sienten dueñas de los países, de las naciones en el mundo, y el proyecto auténticamente democrático de los gobiernos que quieren mandar obedeciendo al pueblo.
Ahí el presidente tratando de dar una respuesta a lo que está sucediendo dentro de la conferencia de prensa. Y sí, puede haber dos proyectos. Y obviamente hay oposiciones y debe de tener mucha gente que se opone a lo que él quiere. Es muy entendible eso, muy, muy comprensible que haya mucha gente alrededor. El problema no es ese, el problema es qué herramientas están teniendo esos opositores para atacar su proyecto de nación. Y si las herramientas que están teniendo los opositores para atacar su proyecto de nación tienen que ver con actos de corrupción, de tráficos de influencia, de influyentismo, de amiguismo, de nepotismo, hay algo que se tiene que investigar. Todo lo que hemos visto en los últimos días, desde que comenzó los escándalos del famoso clan y Amílcar Olán y las negociaciones con los hijos y los primos del presidente, y después las notas de Inside Crime, de la Deutsche Welle, de el New York Times y de ProPublica, en ningún momento el presidente López Obrador ha dicho hagamos una investigación. En ningún momento el presidente ha sugerido tener un fiscal especial. En ningún instante el presidente ha dicho a mí que me esculquen y que esculquen a mis hijos. En ninguno de los casos, en el mes y cachito que llevan todos estos escándalos, de hecho ya llevan mucho más porque las primeras notas del clan comenzaron a principios de diciembre del 2023, el presidente ha sugerido que haya quien revise la actuación de sus hijos y de sus familiares en los últimos años. ¿A qué le teme? ¿Por qué tenemos que creer específicamente en una sola voz, que es la palabra del presidente, y no en una investigación independiente, llana, que efectivamente limpie a sus hijos y limpie la imagen de su familia? Dice que si no, tú sabes que el New York Times no tiene un asma como un video, vuelvo a decirlo, muy probablemente existan otras pruebas. Y muy probablemente los reporteros del New York Times ya los hayan visto. Y saben que los tiene el gobierno en los Estados Unidos. Solo que vamos a ser muy claros. Las pruebas que son publicadas muchas veces no pueden ser utilizadas dentro de una corte. Y si tú lo que quieres específicamente es presionar, como pareciera que es en el caso del gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de México, para que cumpla con cuestiones de migración. A ver, no la tiene tan equivocada el presidente López Obrador. Claro que es una presión del gobierno norteamericano. ¿Es una presión a favor de Xochitl Gálvez? No. Más bien es muy claro lo que le está diciendo. Durante años hemos negociado contigo, no tan buena fe, pero hemos negociado, sabiendo la manera en la cual se ha convertido este país en un lugar, México, en donde el narcotráfico hace lo que se le pegue la gana. Se ha convertido un país en donde China ha encontrado una plataforma para poder meter productos a los Estados Unidos ante las prohibiciones y, por supuesto, ante las sanciones que tiene el gobierno norteamericano en contra del gobierno chino dentro de su guerra comercial. Se ha convertido México en un lugar en donde el lavado de dinero es muy sencillo a través de las remesas. Ya lo hemos platicado aquí en las últimas semanas y de hecho en los últimos años. No es un tema nuevo ninguno de estos que les estoy diciendo. El problema es la migración. La migración es el principal problema que están viendo los norteamericanos hacia la elección de noviembre próximo, por encima de la economía. ¿Por qué? Porque aunque la manera en la cual Trump ha logrado minimizar a Biden dentro de las encuestas y dentro de la discusión es decir que la economía va muy mal, en realidad la economía no va tan mal, tan es así que ha logrado soportar la economía mexicana. ¿Tiene una inflación enorme? Cierto, como la mexicana. Sin embargo, logra subsanarse a partir de la cantidad de empleos que se han generado en los últimos 3 años. Entonces, la gente ha volteado a ver, como los medios, el verdadero drama que es la migración, en donde antes era un problema que tenía que ver con empleos y hoy es un problema que tiene que ver con cuestiones de seguridad, educación y salud. Porque también los migrantes se han trasladado de una forma muy inteligente por parte de los gobiernos de Texas y Florida, cruel pero inteligente, a las famosas ciudades santuario, en donde además se encuentran
los ejes de la comunicación política de los Estados Unidos: Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles. Y ese problema, en donde anteriormente se veía muy lejano, está en la discusión diaria. Así que Biden le está mandando, junto con su administración, un mensaje muy claro a López Obrador. Tú estás agravando la crisis migrante de manera intencional. Habías quedado con Trump de poner una contención en la frontera sur, y por alguna razón decidiste que con Biden no era así. O regresamos al estatus que habías negociado con el gobierno anterior, o tenemos cómo presionarte de unas maneras que te afectarán en la elección del 2024. No lo están pensando por ayudar a Xochitl Gálvez. Lo están pensando para ayudarse ellos. Y eso lo haría cualquier gobierno cuando tiene las herramientas. Y aquí las herramientas han sido muy sencillas. El presidente dijo en el 2019 que nadie de sus familiares iba a entrar a hacer ningún tipo de negocio en el gobierno. Y pareciera que no fue así. El presidente dijo que nadie por encima de la ley. Y pareciera que no es así. Todavía el fin de semana el presidente volvió a recordar que le van a hacer lo del viento a Juárez. Con mucho miedo y enojadísimos. Y con la máxima del AMPA, del AMPA del periodismo y del AMPA de los delincuentes de cuello blanco, según la cual la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que eso puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios, cuando no hay ideales. Pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta. Y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Por eso me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez. Ya hasta estoy hablando más rápido. Mejor ahí nos vemos. Pues sí, porque está muy enojado. La verdad es que el presidente está muy enojado. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que hay algo ahí que no puede controlar dentro de la narrativa. Así lo siga diciendo en las mañaneras. A sus pueblos, porque aunque tengamos posturas distintas, como es obvio, fue electo por los argentinos. Y nosotros respetamos y queremos mucho al pueblo de Argentina. Buenos días. Liliana Piña, de tiempo.com.mx y puentelibre.mx, en Ciudad Juárez. Presidente, el titular de la UIF, Pablo Gómez, encontró algunas irregularidades en las que aparece en la lista la UNAM, en donde la lista es de cuentas bloqueadas por presuntas irregularidades financieras. ¿Qué nos puede informar al respecto? No, perdón. Esas son las mañaneras. El tema es otro, pero si se dieron cuenta, alguien le dictó a la señorita. Durante el fin de semana en México hubo 251 muertos, homicidios dolosos. 251. Es el fin de semana más violento de lo que va del año. Lo mismo que dije la semana pasada, la antepasada, la que sigue después de la antepasada, y así son consecutivamente. Este país está aumentando la violencia. Aquí, blureada la imagen, por supuesto, Tabasco, en donde el estado con mayor popularidad del presidente de la República se ha convertido en un infierno. ¡Saludos, Lick Tomás! ¡Hasta Mérida! ¡Saludos, Lick! ¡Saludos! 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 ¡Hay tanto sapo ahí! ¡Tanto sapo! ¡Tanto sapo! Perro.
voy a quitar ya la imagen. Se decapitan a la gente dentro de la imagen. Ese es el país que estamos viviendo. Ese es el país que tendríamos que estar combatiendo entre todos. No el país en donde de pronto hay un par de allegados al presidente, si sean sus familiares, que están siendo atacados por la prensa internacional. Eso, claro que es un tema que debiera de preocupar. Pero lo que más debiera de preocupar es la forma en que la violencia no cesa en México. No cesa. No hay servicios de salud, la educación cada día está peor y, como les digo, la seguridad es la verdadera preocupación de cada uno de nosotros. Y no hay nadie que diga basta. No hay nadie que pueda poner un hasta aquí. Porque pues lo que importa es la grilla. El sábado en la mañana fui a desayunar a un restaurante en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, a Le Pain Quotidien. Así, Le Pain Quotidien. Y en Le Pain Quotidien yo estaba sentado en algo que ellos nombran terraza interna. Tienen el restaurante, terraza interna y terraza externa. No me pregunten a mí. Y en la terraza externa llegó Jorge Álvarez Maynés. Porque había evento, por supuesto, de Movimiento Ciudadano a unas cuadras en el World Trade Center, ¿no? Ahí estaba donde iban a tomarle protesta a él y a otros candidatos de Movimiento Ciudadano. Lo sorprendente, llegó con sus tenis fosfo-fosfo, llegó con, me imagino que alguna de sus asesoras. Nadie se le acercó. Nadie. Absolutamente nadie. ¿No lo reconocerían? Yo creo que no, tampoco llevaba un equipo de seguridad, que quede claro. Nadie se le acercó. O habría pocos naranjas en la zona. Dante Delgado le tomó protesta de esta forma. Candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Registrado ante el INE y previamente aprobado por los órganos de decisión electoral de nuestra organización política. Procedo, en términos del artículo 47 de nuestros estatutos, a tomarle la protesta como candidato a la presidencia de la República de Movimiento Ciudadano. Maynés, presidente, protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley electoral y la legislación de nuestro país, así como la Declaración de Principios, Programa de Acción, Carta de Identidad y estatutos de Movimiento Ciudadano. Seguro de que sabrá honrar usted la responsabilidad que se le ha conferido a nombre de los órganos de dirección nacional y en el mío propio. Le deseo el mayor de los éxitos. Vamos a ganar con usted la presidencia de la República. Maynés, presidente. Maynés, presidente. No, ya, los gritos que siguen no son necesarios. El discurso de Maynés, o Maynés más bien, Jorge Álvarez Maynés, vamos a seguir lo que, como lo dice Dante Delgado, pues tuvo algunos atisbos, algunos. Hay quien cree que México es uno solo, que México se decide desde el Club de Industriales o desde Palacio Nacional. Y nosotros aquí estamos para decirles, México es muchos Méxicos. México es grande porque somos diversos, porque tenemos distintas visiones, pero podemos encontrar agendas, causas, programa que nos una para luchar. Miren el tamaño de nuestro logotipo. No hay un partido en este país que presuma así lo que significa su movimiento. Nosotros nos sentimos
orgullosos, orgullosas de lo que hemos construido. Nosotros somos distintos no porque lo digamos, porque lo acreditamos. Ay, Dios, ahora resulta que dependiendo del tamaño del logotipo es como está la cosa. No, pues espérenme, voy a poner un logotipo gigantesco aquí de lo que sea para sentirme muy grande. No, no es así, Jorge. No, no, no se trata de cuánto presupuesto tengas para poner un logotipo, porque me imagino que te referías a que el Frente Corazón Diario de un Niño los tiene chiquitos para ponerlo así de grandote. Movimiento Ciudadano estuvo ya en alianzas y los logotipos eran chiquitos. Eso no quiere decir que fueran chiquitos en lugares como Nuevo León o como Jalisco. Pero bueno, no sé si eso fue el discurso que estaban revisando en Le Pan Cotidiano. Hoy podemos hablar de futuro, de lo que viene. ¿Qué es lo que viene, compañeras, compañeros de los medios de comunicación? Una contienda feroz, una contienda intensa, pero en donde, como dice Luis Donaldo Colosio, nosotros vamos a aportar ideas, causas, soluciones, salidas y estatura política. Nosotros no vamos a gastar un peso en bots para denostar a nuestros adversarios. Nosotros no vamos a usar candidatas, candidatos, usen un hashtag para insultar a la candidata de Morena, para insultar a la candidata del PRI del PAN. Ni un solo peso para denigrar nuestra vocación. Ah, pues es que no, ya sabemos que la estrategia digital es distinta en el caso de Movimiento Ciudadano. Lo hemos visto una y otra vez. Van a tratar de buscar cómo hacer una campaña digital para los indecisos, que son más o menos como un 30-40%. Cada día hay más. O sea, no se vayan ustedes con la finta de las encuestas, porque lean la letra chiquita de cuántos están diciendo que están indecisos de su voto y están subiendo, que es un dato interesante. No bueno para Claudia, pero esa es otra historia. Y sí, habló Luis Donaldo Colosio. Hoy veo con preocupación cómo en los espacios diseñados para el diálogo y la construcción de acuerdos son utilizados para batallas campales con propósitos políticos y cada vez con menos vocación social. Cómo nuestros más altos liderazgos, fuera de generar una dinámica de armonía nacional, nos dividen, nos confrontan, invitan a mexicanos a odiar y a pelear con otros mexicanos. Hoy hago esta serie de reflexiones, compañeras y compañeros, y no puedo evitar pensar: México merece más. México merece mucho más que esto. Y nuestro movimiento también. Felicidades, compañeras y compañeros. Oficialmente somos candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano. Y a partir del próximo viernes, habremos de recorrer nuestros distritos, nuestros estados y todo nuestro país para entablar un diálogo serio con el pueblo de México, para convencer a México de que no somos la tercera vía, somos la mejor. Bueno, ahí Luis Donaldo. Increíble que Luis Donaldo se escuche hasta mejor. Las campañas están apenas comenzando y uno ya está harto. Bueno, y cuando les digo que apenas están comenzando, miren ustedes. Claudia Sheinbaum ya anunció, y les puedo dar un adelanto, están muy preocupados de dónde van a poner el dichoso templete. Si lo ponen frente a Palacio Nacional o atrás de Palacio Nacional o en Catedral, o si lo ponen en medio, ya dijo que no, que si hacían una rueda como Juana, en fin, que está muy preocupada de en dónde va a dar su discurso el próximo 1 de marzo. Pero eso sí, cuando hace sus comunicaciones digitales, todo es miel sobre hojuelas. Hola, ¿cómo están? Estamos a punto de iniciar nuestra campaña por la presidencia de la República. El próximo 1 de marzo, viernes a las 4 de la tarde, los espero en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay una enorme alegría,
furor, emoción en todo el país, porque inicia ya la campaña para la presidencia. Vamos muy bien. Sé que este primero de marzo va a ser extraordinario y vamos a hacer historia. Viernes primero de marzo, 4:00 p.m, Zócalo de la Ciudad de México, inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación, nuestra campaña presidencial. Se le movió todo a Claudia. Otra Claudia que le está pasando complicada es Claudia Delgadillo. Y le está pasando complicada por una mala... ¿Se acuerdan de la mala comunicación de Pablo Lemus que dijo que iba contra los programas sociales y a lo que se refería era que la gente iba a votar por los programas sociales, no que fuera a quitar los programas sociales? Algo así le pasó a Claudia Delgadillo, solo que un poco peor. Porque salió con un video la semana pasada del Esnable. Es un sistema para que las y los trabajadores puedan arrendar a precios accesibles y con el paso de los años sean dueños del lugar donde viven. Así se garantiza el derecho a la vivienda para millones de familias. El país de las políticas neoliberales, que solo beneficiaba a unos cuantos, quedó atrás. Con el humanismo mexicano, lo que importa es la felicidad y el bienestar de... Bueno, ¿qué está diciendo Claudia Delgadillo? Que entonces iba a haber una ley para que uno fuera y le dieran más baratas las rentas, de, imagínense ustedes, en Horizonte Chapultepec. Hay que recordar, y esto es muy importante recordar, que hay un sector dentro de Futuro, Hagamos y Morena, que están totalmente en contra de estas prácticas, que también son muy malas, en donde hay un acaparamiento de ciertos lugares para renta en la ciudad de Guadalajara. O sea, hay muchos lugares para rentar, pero por alguna razón no los rentan y terminan subiendo el costo de las rentas en otros. Entonces, pareciera que esta iniciativa lo que quiere es que por ley tengas, hay un tope de las rentas y luego llegues y tengas que venderle ese departamento a quien te lo está rentando. Pues no se oye padre, ¿verdad? Está mal explicado. Dice Claudia Delgadillo que sí, que se equivocó. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero uno ha empezado la campaña y ya traen como una guerra ahí terrible en contra de su servidora. Yo soy abogada y lo único que me he encargado todo el tiempo es de dar certeza jurídica. Yo litigué en materia laboral y por eso yo amo y quiero y respeto a los trabajadores y trabajadoras de nuestro estado. Primero quiero decirles que este tema es una iniciativa del presidente, donde el presidente quiere que el Infonavit construya casas a los trabajadores, que ellos no paguen más del 30% de su salario en la renta. Y tercero, que cuando pasen 10 años ellos están rentando, ellos después puedan tener su casa, pero con créditos del Infonavit. Les mando un beso. Por favor, no hagan temas ahora. No me hagan guerra sucia, apenas va a empezar la campaña. Le mando un beso y muchos besos y de verdad... Revisen la iniciativa a toda esa gente que está como ahí como interpretando mal nombre. Aquí estoy. Si tienen un tema conmigo, vengan, yo aquí les platico. Porque además, ya lo dije, soy una experta en materia laboral y soy una abogada litigante. Les mando un beso. No dudo que sea una experta abogada laboral. Pero de que el video parecía otra cosa, parecía otra cosa. Qué bueno que lo corrija. Ahora, de que... A ver, yo creo esto. Puede ser que Claudio Delgadillo esté diciendo que le hayan dicho di esto pensando en que es la iniciativa del presidente López Obrador. La verdad es que no dudaría que hubiera unos que efectivamente pensando en esto que les estoy diciendo y que lo han puesto en sus redes sociales, miembros de Hagamos Futuro y Morena, le hayan hecho una chicanada. Yo sí lo creo. Entonces tiene que salir. Pues, ¿cómo creen que va a salir la clase media jalisciense, que a propósito en el área metropolitana de Guadalajara el 95% de la gente se piensa clase media, aunque no lo sea, va a votar por alguien que les está diciendo, fíjate que ahora si tú rentas una propiedad, la vas a tener que rentar de baratito y luego la vas a tener que vender a quien te lo está rentando? Así. ¿Ustedes creen que es una buena campaña? Es igual de mala que, oye, ¿cómo crees que van a votar por ti si dices que vas contra los programas sociales? ¿Quién los asesora? ¿En serio son tan burdos? ¿En serio? Y miren, que creo que Claudia tiene como asesor a Gonzalo Sánchez, que es uno de los mejores asesores políticos que hay en Jalisco. Realmente bueno.
¿Qué no le hizo caso? ¿O se les fue la onda? ¿O alguien presionó? No sé. Y en el caso de Pablo, pues Pablo debe de tener un equipo muy aceitado, ¿no? Pues tiene atrás a un montón de gente que está en Movimiento Ciudadano. Está muy divertido. Divertido como las conferencias de Xóchitl Gálvez. A Xóchitl Gálvez, en las conferencias de La Neta, la conferencia de La Verdad, le están mandando a estos reporteros, no le mandan a Lord Molécula porque ya sería muy cínico, pero sí le mandan así, pues ya saben ustedes, ¿no? A la señorita de Contralínea y al señor de El Portal, Somos Muchos y Somos La Verdad, y de ese tipo de cosas que se financian con nuestros impuestos y creen que uno no lo sabe, ¿verdad? Juegan a que... y tienen un rigor de pacotilla. Escuchen ustedes esto. El viaje a Nueva York genera pues muchísimas preguntas, particularmente en el contexto de la publicación del Washington Post. Perdón, compañeros, es que usted me interrumpió, entonces no pude plantear mi pregunta. Pero fíjese que efectivamente ya hay una denuncia en el INE por este asunto de los presuntos bots. Usted dice que no hay bots, pero lo cierto es que hay una investigación por parte de Pandemia Digital de Julián Macías que da cuenta de 500,000 tweets con errores en la redacción. Escribieron, por ejemplo, su nombre Xóchitl Gálvez, en lugar de TL pusieron LT, y ese error fue lo que permitió identificar a más de 5,500 cuentas falsas. Usted, que es ingeniera en computación, nos dice que usted no paga bots, pero lo cierto es que existen, y lo que se alude en la denuncia que presentaron el día de ayer PT y Morena es que usted se benefició de esta campaña, porque inclusive aquí mismo usted viene a decir en su conferencia, pero también en sus redes sociales, señor presidente, limpie su nombre y ocupa los hashtags de narcocandidato y narcopresidente. Al pues respecto, que limpie su nombre. Al respecto, preguntarle, ¿qué platicó con el consejo editorial del New York Times? ¿Con quién se reunió? ¿Cuáles fueron los temas que abordó? Porque pues resulta, insisto, bastante interesante el que usted se haya ido a Nueva York a reunir con este periódico y luego, días más tarde, se dé esta presunta investigación de la cual, pues ojalá el New York Times pues circule ya los videos que dice tener. Fueron reuniones. Dios, fíjense ustedes cómo mandan. Este hombre es Máximo-AM. Y entonces dice, usted, ingeniero en computación, sabe cómo son los bots. Pues sí, y cualquiera que sea ingeniero en computación o usuario heavy user de redes sociales sabe que la plataforma Twitter, uno pone hashtag y comienza a escribir y sugiere cuál es el hashtag en el que uno quiere contribuir. Y así se puede salir un hashtag con faltas de ortografía. Si no lo ha usado el reportero Máximo-AM, pues no ha hecho la tarea. Dos, habla de eso y luego le pide una explicación de qué habló con el consejo del New York Times. Cuando en un inicio, si ustedes escuchan, habla del Washington Post. Cuando son periódicos que no tienen que ver una cosa con la otra, ninguno. Ni en su estructura accionaria, ni siquiera en la ciudad donde publican. Pero además, ¿cree que uno va como político de un país como México a dictar línea al New York Times? ¿No sabe que los consejos editoriales del New York Times reciben a mandatarios de todas partes y políticos prominentes, como lo hicieron en su momento con Trump? ¿Y en serio creen que fue Trump y le dictó línea al New York Times? Al día siguiente de la visita de Trump al New York Times, salió aquella famosa nota en donde decían cómo Trump no encontraba ni cómo apagar las luces de la Casa Blanca. ¿Fue a dictarle línea? ¿O creerá que son como con él? Que le hace una llamada a Jesús o a Azucena y le dicen, hoy en tu red digital tienes que decir esto. Ay, les digo que dan mucha risa. No me lo tomen a mal, pero sí dan mucha, mucha risa. Xóchitl Gálvez ayer festejó su cumpleaños. Y vean ustedes parte de este festejo de sus 61 años. Educación, un México con trabajo, un México donde los jóvenes puedan soñar y vivir en libertad, donde los jóvenes dejen de tener miedo. Ese es el México que vamos a construir. Vamos a construir un México sin miedo, sin miedo de salir a la calle, un México sin miedo a emprender, sin miedo al éxito, porque vamos a lograr el éxito. Así es que a todas aquellas, las esposas de mis colaboradoras y los esposos como en mi marido, tienen que tenernos mucha paciencia,
no nos van a ver en los próximos 90 días. En los próximos 90 días no se vale hacerla de pedo. No se vale decir por qué no han llegado, dónde están. No, no van a llegar. Vamos a tener que trabajar 24/7. Vamos a tener que trabajar los 90 días que vienen, 24 horas al día. No hay descanso. Aquí no hay enfermedad. Aquí no hay frío, aquí no hay sol, aquí no hay lluvia, aquí no hay viento, aquí no hay cansancio, aquí no hay dolor. Lo único que hay es las ganas de construir un México mejor. Gracias por estar en mi cumpleaños. Muchas gracias. Ahí el presidente, la señora Gálvez. Ahora, si les digo algo interesante, el marido trae una cara de felicidad que no puede con ella. Así. Ay, en donde no hay en donde no hay vergüenza en el Partido del Trabajo. Miren ustedes su nuevo spot, que es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. El pueblo de México quiere que siga la cuarta transformación. Y mientras unos hablan de lo viejo y otros de lo nuevo, nosotras y nosotros queremos que siga lo bueno. Lo bueno es que ya puedes sumarte al partido más a la izquierda de este histórico movimiento. En el PT te estamos buscando a ti, a jóvenes, hombres y mujeres conscientes y comprometidas con los grandes desafíos que aún quedan por resolver en nuestro país. Que tengan el corazón a la izquierda y la mirada hacia enfrente. Si estás buscando un espacio en el que tus ideas y acciones hagan una diferencia real, el PT es tu mejor aliado. Da clic en el link de la descripción y ahí podrás encontrar todo lo que puedes hacer para unirte a nuestra causa. Y acuérdate que el PT es 4T. Que siga la 4T. PT es la 4T. Qué padre que la 4T explote el cuerpo de las mujeres. Que siga lo bueno y pone a tres mujeres corpulentas. Así, para que se vea que están re bien. Cuando se explota así a las mujeres, a mí me da mucha pena. Ana Villarreal, una de las jóvenes más aguerridas del PAN, renunció al PAN. Y como la violencia constante de la que forman parte de la toma de decisiones en el PAN, pues es lo que obliga a personajes como yo, que solamente nos dedicamos a trabajar por el PAN, por la ciudad y por causas, pues a salirse de esta institución. Yo voy a continuar pues trabajando por la ciudad. En este momento no tengo claro cuál es mi siguiente paso, pero soy una persona con mucho compromiso y de verdad con una gran convicción por lo que sigue y con lo que creo en la ciudad. Lo que hoy tengo claro es que pues a mí no me parece pertinente que Santiago Taboada, Andrés Ataide y Jorge Romero, habiéndome tratado así, pues continúen de alguna manera con una aspiración, pero sobre todo con... Pero bueno, ya se fue a Movimiento Ciudadano. Les digo que en todos los lugares hay hueso para todo mundo. En todas partes pueden encontrar cómo tener un hueso, no vaya a ser de aquí. Siendo el ejemplo más claro es Sandra Cuevas, que les digo que Movimiento Ciudadano está agarrando a cada personaje. Rumbo al Senado de la República Mexicana, esperen alegría, esperen altura política, esperen a una Sandra Cuevas medida, prudente, pidiéndole a Dios todos los días sabiduría para no equivocarme, con un equipo de trabajo perfectamente seleccionado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Les digo que ya para terminar, hubo un evento de Fernández Noroña. Bueno, para terminar con el lado, con el lado electoral, hubo evento de Fernández Noroña que no llegó un montón de gente. Les digo, Encuentro Nacional por Organizaciones Sociales por la Cuarta Transformación. Les dijeron que iba a estar el señor Noroña y no llegó un montón de gente. Pues don Gerardo se enojó. Lo que quieren es descalificar la elección. Van a decir que intervino el narco y que se debe anular. Van a buscar, si no pueden anularla, tirar al gobierno de nuestra compañera Claudia Sheinbaum, porque no tenemos ninguna duda de que vamos a ganar la presidencia de la República el 2 de junio. La derecha, cobarde e infame como es, da a conocer los números telefónicos el día de ayer de varios de nosotros. Para mí no es nuevo, yo lo doy en los mítines. Me vale madre que lo hayan dado. Y ahí, ya hace rato que no me mandaban
Saludos a mi santa madre que murió en septiembre de 2017. ¿No? Les digo una cosa. Don Gerardo es bien inteligente. Es un tipo brillante. Real. ¿Saben cuál es mi problema con la Cuarta Transformación? Que dentro hay gente realmente brillante y talentosa. Muy brillante. Muy, muy brillante. Gerardo Fernández Noroña es un tipo brillante. Citlali Hernández es una mujer brillante. Realmente lo son. Así, son gente brillante. Y por alguna razón, se decidió que el método de comunicación fuera de constante confrontación en lugar de conciliación. Yo entiendo que pues, para Fernández Noroña sea muy fácil confrontar. Tiene mucho talento para eso, como un servidor. Les aseguro que, por la buena, es un gran tipo. Gran, gran tipo. Y lo que escuchamos últimamente de él, como de todos ellos, es esta parte de diatriba constante. Pues sonrían, no van a ganar. ¿Cuál es el problema? No vaya a ser como en Brasil, en donde ayer hubo una manifestación multitudinaria en contra de Lula da Silva. Porque en realidad, siendo muy claros, llega un momento en donde la palabrería no aguanta y se necesita mucho más. Bueno, uno pensaría eso porque en realidad luego hay momentos en donde uno se sorprende. El caso es Donald Trump. Trump ganó la elección primaria de Carolina del Sur, el bastión de Nikki Haley. Haley tendría que irse, dice ella que todavía nos va. Pero Trump, así con una mano adelante y otra atrás, ganó 2-1. La elección a Nikki Haley. Hasta se dio tiempo de ir a saludar a Javier Milei. Y Milei llegó, el rockstar argentino, llegó a saludar a Trump como si fuera su padre. President! Nice to meet you. This is very deep pleasure to know you, honor for me, thank you. Thank you for work for me. Oh, no, no. I'm very happy. You are very generous with me. Thank you very much. It's a very big pleasure. You are doing a great job. Thank you, comrade. MAGA. Make Argentina great again. Come on, let's have some pictures. Come on. Ahí lo tienen ustedes felices. Felices, felices. Bueno, ¿qué tan feliz estaría Milei? Que miren cómo comenzó su discurso en esta conferencia conservadora en los Estados Unidos. Hola a todos. Hello everyone. Yo soy el león. I'm the lion. Lindo día para hacer temblar a la izquierda. Day to make the left. Lindo día para hacer temblar a la izquierda. En el mismo lugar estuvieron Nayib Bukele y Eduardo Verástegui, que siguen obviamente ahí investigándolo, les digo, que porque le metió dinero raro, por decirlo de alguna manera, le metió un dinero raro a su campaña fallida para ser candidato a la presidencia. Para terminar, dos cosas. Fue Día de la Bandera el pasado sábado y en Europa, en Michoacán, sucedió esto. Salarios miserables. Es un retroceso. ¿Qué legislador mira este futuro? Nadie, nadie, porque no les interesamos, porque seremos una carga para el Estado a quien le regalaremos nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, los mejores años de explotación, para que al final del túnel tengamos una pensión miserable. Es hora de despertar, pueblo. Todos estamos inmiscuidos en este grave problema. ¿Cómo queremos una patria fuerte si nosotros mismos la estamos destruyendo? ¿Y acaso los adultos mayores no son mexicanos? Todos vamos para allá. Somos un país rico que Dios nos dio, con petróleo, con litio, con uranio, con oro, con plata, con hierro, con tierras fértiles y muchas cosas más. Y como muestra, un botón. Somos productores de aguacate. Decía el economista Francois Cabrel, la tierra es la única fuente de riquezas
y la agricultura las multiplica. Y la pregunta es, ¿por qué si somos tan ricos, vivimos la mayoría en la miseria, en la pobreza, en la inseguridad, en la incertidumbre? Porque tenemos gobiernos corruptos, mentirosos y miserables. Desde esta tribuna y mi trinchera, clamo un cambio verdadero. No nos vendamos por una despensa, por una beca, por un apoyo económico del gobierno. Reflexionemos el voto en las próximas elecciones. Salgamos a votar. Solamente así podremos ver la esperanza del color verde de nuestra bandera. Busquemos la paz, que es el color blanco. El color rojo, que haya justicia. Justicia para los mexicanos y las mexicanas. Ya no más corrupción. Que no nos gobiernen extranjeros. Ocupamos leyes que protejan al pueblo, no leyes que protejan a los delincuentes. Clamo la unidad del magisterio para recobrar la fuerza y defendamos nuestros derechos laborales y los derechos del pueblo. La unidad de las mexicanas y los mexicanos. Todos somos hermanos, la raza de bronce. No más divisiones. Pido progreso, igualdad, justicia, justicia, pero sobre todo seguridad. Que reine nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Que nunca desaparezca esta, que viva por siempre. Clamo justicia para mis compañeras y compañeros maestros y empleados magisteriales. ¡Fuera el USICAM corrupto! ¡Fuera el USICAM corrupto! Estorbo de la educación. Que se les pague a los trabajadores de la educación desde cuando iniciaron a trabajar de gratis. Clamo justicia. Que tengan mejores sueldos los obreros, los campesinos, la clase trabajadora. Por una seguridad social digna, sin corrupciones, fuera los malos gobiernos, viva nuestra bandera tricolor, viva nuestra patria, viva México sin corrupción. Es cuanto. Fíjense ustedes cómo una maestra puede hablar de lo que quiere todo el mundo y todo el mundo puede apropiarse del discurso. Bueno. Antes de ir con los vikingos del norte, ya habló el presidente López Obrador de YouTube. Entonces, pero ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran, ya hasta, ¿cómo se llama la plataforma? YouTube. ¿Me cepilló? ¿Eh? A varios. Sí, fue parejo. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para que pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador. Entonces ellos pues están metidos, ¿no? Bueno, pues entonces YouTube tiene la culpa de todo. Ay, como Roger Waters, el presidente, dice que la culpa es de YouTube. Conversaciones. Un rato ya. Un buen rato, diría yo, ¿no? A ver si anda por ahí. Y luego les pongo lo que dijo Bartlett también esta mañana. Que bueno, una cosa tremenda. Hola, Mike, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Me da gusto saludarte en esta mañana. ¿Cómo va todo con los vikingos del norte? Muy bien, pues seguimos trabajando. Estamos ahorita promocionando un nuevo sencillo con una colaboración internacional con Pedrina desde Bogotá, Colombia, se llama Tenías el Verbo. Los invitamos a que lo escuchen por todas las plataformas digitales. Y pues seguimos trabajando. Vamos a tener un nuevo disco este año, así que estén pendientes para lo que viene. Pues, ¿cómo fue la colaboración con Pedrina? ¿Cómo fue que llegaron a ella y dijeron queremos participar contigo en esta colaboración, en esta canción? Pues fue una obra de nuestro manager. Realmente él nos sugirió a Pedrina para la canción.
y él se encargó de toda la gestión. A Pedrina realmente no la hemos conocido en persona, solamente por internet, por algunas reuniones, pero ya nos vamos a reunir, creo que el próximo mes en la Ciudad de México. Va a andar ella por allá y nosotros tenemos unas fechas en el Estado de México, entonces por allá nos vamos a ver, a lo mejor hacemos el video oficial. Fíjate que he sido muy cercano a la carrera tanto de Pedrina como de ustedes, ¿no? Yo vi a Pedrina cuando comenzó como Pedrina y Río, luego ya cuando se convirtió en un proyecto solista, la manera en la cual ha crecido en Colombia y en América Latina y tiene una voz extraordinaria. Yo decía que era como Carla Morrison en drogas, no, la verdad es que tiene una personalidad muy peculiar. Y ustedes también, o sea, ustedes tienen una manera muy preclara de cómo ver la vida. ¿Cómo fue el conjuntar estos? Además, son muy disímbolos ambos proyectos. ¿Cómo le hicieron para, pues, si no se conocen, cómo hicieron el jam, en pocas palabras? Pues nosotros, Julián Vega fue quien hizo la canción. Nosotros la grabamos y se la mandamos a Pedrina para que, pues, revisara ahí más o menos el tono y todo, si le quedaba bien. Y sí, la realidad es que fue muy fácil, no hubo problema y ella grabó allá en Bogotá su parte, nos la mandó y acá mezclamos en Chihuahua y pues quedó muy bien. Siento yo que le cayó bien a Pedrina esa cumbiecita tipo tejana, no, nunca la había escuchado con algo así, pero pues cayó muy bien su voz ahí. Ustedes, por supuesto que manejan unos cambios de ritmo y unas versiones muy divertidas de muchas cosas. El hecho es de que los vikingos del norte siempre han sido como muy bonómicos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo conservar el buen humor en tiempos tan complicados en el mundo? Pues somos personas pues muy relajadas. La verdad es que nos encanta la música. Yo creo que es lo que nos mantiene con esa actitud y aquí seguimos. ¿Este sería el primer sencillo de toda una nueva propuesta musical para el 2024? Así es, va a ser el primero de tres sencillos y ya sale el disco. Yo creo que no pasa de junio que ya salga el disco. En junio, estamos hablando que ya son 3 meses, es decir, que ya tendrían que tener todo ahí. Sí, de hecho ya tenemos 10 temas, nada más queremos meter algunos 2 más y ya se arma todo el rollo. Y también van a hacer colaboraciones, porque sé que también han tenido otro tipo de gente que ha estado con ustedes. Sí, de hecho vamos a acercarnos por ahí a algunos artistas para ver si se puede colaborar en este disco. Y pues ya lo bueno es que ya tenemos las canciones para mostrárselas, a ver qué les parecen. Por ahí Alberto, que es nuestro manager, tiene contacto con algunos artistas importantes nacionales, entonces esperemos que se logre alguno, y pues ya empiezan también a llegar algunas fechas para los próximos meses. Estamos, como te decía, en el Estado de México el próximo mes, vamos también a Pachuca, y probablemente, de hecho hoy llegó un mensaje para ver si podíamos tocar en Guadalajara, entonces probablemente vayamos a Guadalajara pronto, entonces para que estén ahí pendientes de las redes sociales de los Vikingos del Norte. Dime una cosa, Mike, ¿es difícil o es más difícil para una banda que radica en Chihuahua el poder encontrar cómo girar o cómo ser contratada en otras partes de México, a diferencia de vivir en la Ciudad de México, en Monterrey o Guadalajara? Pues lo difícil es como el traslado, ¿no? A veces es complicado porque de Chihuahua no hay muchos vuelos a todos lados, sino que muchas veces tenemos que volar ya sea a la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, y ya de ahí trasladarnos en camionetas o a lo mejor en un vuelo en conexión, pero es lo difícil porque Chihuahua pues todavía como que está en desarrollo, es un estado pues muy grande geográficamente y pues es largo el traslado también. Sí. Fíjate, yo hubiera pensado que más bien la dificultad podía venir de la parte de contratación. Seguimos en estas épocas en donde lo centralista impera, pero pues también la conectividad de México es muy, muy pobre. Sí, pues acá todavía contamos con muy pocas rutas de vuelo, entonces sí se batalla de repente. Muy bien, y te preguntaría, pues ya son una banda que tiene mínimo una década. ¿Cómo has visto la evolución de los Vikingos del Norte? Pues sí, ya tenemos yo creo que unos 11, 12 años. Y
empezamos como una banda, pues tú nos conociste, empezamos como una banda de covers, le cambiamos la letra a algunas canciones y ahora pues ya queremos como sacudirnos un poco de esa imagen porque estamos tratando de hacer nuestra música original, propia, nuestro propio estilo y creo que vamos bien, hemos empezado a ser más productivos en la composición. Siento que ya nuestra música tiene un poco más de sustancia, creo que ya estamos encontrando por ahí pues nuestro lado artístico, entonces esperemos que sea del agrado del público. Obviamente que pues tenemos conocimientos musicales, fuimos estudiantes de música, de ahí nos conocimos en la Facultad de Artes de la Universidad de Chihuahua y pues imprimimos un poco todo ese conocimiento en nuestra música. Obviamente que pues tratamos de seguir utilizando lo que nos caracteriza, ¿no? Que es el acordeón y la tuba, que somos acá como del norte, pero pues seguimos ahí como explorando también nuevos sonidos, nuevas fusiones de géneros. Pues veremos cómo está el disco completo el próximo junio, veremos las fusiones y veremos efectivamente ese enorme camino que han tenido desde hace una década. Mike, pues por lo pronto tenías el verbo de ustedes y Pedrina, ya está para que lo escuche todo el mundo. Así es, los invitamos a que lo escuchen y que comenten ahí qué les pareció. Pedrina y los vikingos se los vamos a agradecer mucho. Te lo agradezco yo mucho a ti que hayas estado esta mañana con nosotros aquí en Real y que tengas un gran día. Bueno, salúdame al Frutas. Sale, claro que sí. Un abrazo, muchas gracias. Cuídate mucho, ahí está Mike esta mañana de los vikingos del norte con nosotros aquí en Real. Yo hubiera creído que iba a estar el Frutas, pero pues yo creo que tenía mucha. Ah, creo que tiene programa de radio. Chance es eso. Reporte de tráfico. Fíjense ustedes que hubo un accidente en el medio maratón. Ayer fue el medio maratón de Guadalajara. Y entonces, en el medio maratón de Guadalajara, hubo un atropellamiento. Atropellaron a una de las. Vean, ahí se llevaron esa motocicleta de la policía de Guadalajara. Se llevó al atleta. Iba la motocicleta y se llevó a la corredora de élite. Habrá que preguntar. Efectivamente, si el gobierno de Guadalajara, la Protección Civil de Guadalajara, los policías de Guadalajara, la organización, todo el mundo supo quiénes eran estos dos, porque además se ven en el video. Miren, si me permiten, ahorita voy con Marco Inicio, ¿no? Pero voy a intentar regresar el video y si se dan cuenta, ahí se ven quiénes son. Y se ve el número económico de la motocicleta, ¿vieron? En donde se ve, vean ustedes. Cómo va la corredora y llega y le embiste. La corredora queda en el suelo. Así como lo están viendo ustedes, la corredora queda en el suelo. Tremenda cosa, Marco Vinicio. Tremenda, tremenda cosa ver este tipo de situaciones. ¿Tú tienes más información al respecto? No, Gonzalo, muy buenos días. Y solamente que iba a empezar la investigación en asuntos internos, porque efectivamente es personal que está comisionado para, fíjate, proporcionar seguridad a los maratonistas, a los medio maratonistas, y pues mira, terminan haciendo esto, pues se complica toda la situación. Fíjate que habrá que ver en qué acaba esto. Oye, se supone que, no sé si ya esté, pero esta mañana Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva al Congreso de Jalisco para ver si ahora sí, en la sesión de hoy, se aprobaba este presupuesto, ya la manera en la cual ya no tiene que sufrir la Universidad de Guadalajara. Sí, así es. Justamente ya dándose la mano para ver el presupuesto, pero que seguiría justamente en la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Pues habrá que ver. Muy buen día para Alfaro, fue muy buen fin de semana. Se juntó con Ricardo Villanueva y con López Obrador. López Obrador dijo que qué gran gobernador era, que había hecho muy bien por su estado, que se había superado los pleitos, que ojalá muchos fueran como él, le aplaudió, lo besó, etcétera, etcétera. Y luego, pues ayer también hubo inauguraciones, inauguró la nueva zona de López Mateos de transporte público. ¿En dónde más estuvo el día de ayer? Porque también tuvo inauguraciones, ¿no? Sí, también el fin de semana estuvo terminando la inauguración de lo que es Paseo Alcalde, donde llega ya prácticamente hasta lo de la Plaza Juárez, ¿no? Casi hasta el Agua Azul. Pues, a ver, yo lo único que digo es, pues todo, ¿cómo le vas? Fíjate lo irónico, Marco. Porque la campaña de Movimiento Ciudadano lo que ha hecho en las últimas semanas es esconder a Enrique Alfaro. Así, lo esconde. Y entonces, escondidito, ahí están en el pleito entre la Mega Alianza y Movimiento Ciudadano. Pero llega el presidente López Obrador a decir, miren qué buen gobernador es Alfaro. En donde con esa declaración desarmas a toda la Mega Alianza y no lo usan. O sea, quien está haciendo la campaña de Movimiento Ciudadano es su peor enemigo, Sí, podría usarse eso como justamente como estandarte, ¿no? Si hasta los enemigos, entre comillas, lo reconocen. A ver, y lo vuelvo a decir porque se ha adquirido en Alfaro, tú te compras y te vendiste a él, no sé qué. La semana pasada, ya no lo platicamos o no, Marco, ya sé que tenemos poco tiempo. Platicamos lo de esta historia en donde decían que yo lloraba porque no me habían dado al sistema jalisciense de radio y televisión. Sí. Pues no fue así, se equivocaron. Pero pues además, vuelvo a lo mismo, claro que Alfaro puede tener cosas buenas y tiene cosas muy malas como el sistema jalisciense de radio. Y televisión, lo seguiré diciendo hasta el final del sexenio. Yo he dicho desde siempre, dije, denle chance a ver si hace algo bueno, no hizo nada bueno. O sea, ya, así de fácil. El atleta que atropellaron es Israel Oropesa de Tonalá, de los mejores corredores del país. Pues habrá que buscarlo y preguntar cómo está y a ver qué hace el gobierno de Guadalajara para subsanarlo. Qué cosa tan tremenda, porque mira, la organización del medio maratón, una maravilla, según me reportan, bien hecho, la gente se divirtió, hubo siempre ganadores muy de primer nivel, pero que pase esto, mancha todo. A ver, Marco, para terminar, porque vas tú, porque tengo dos notas importantes que dar, además de que voy buscando si efectivamente ya llegó Alfaro al Congreso de Jalisco. Claro que sí, comentarles en Avenida Concepción y Teatro de las Américas en Tlajomulco, un percance entre particulares. En Avenida Jesús Michel González y Camino Guamarilla, otro percance. Además, más temprano una camioneta chocó ahí en el lateral de López Mateos y Juan Kepler, norte a sur, ahí justamente a la altura de las Águilas. Si bien esto fue retirada la camioneta, había chocado contra un puesto de revistas. Quedaron todavía ahí muchas láminas y mucho, del material que justamente vende este puesto de revistas, ahí regado para que lo tomen en cuenta. Además, también hay reducción de carriles en Avenida Enrique Díaz de León, entre Inglaterra y Washington, cierres parciales en Tecolote y calle Tocatiche, esto en la colonia Jalisco. Además, un vehículo descompuesto, para que lo tomen en consideración, en Avenida 8 de Julio, antes de llegar a Periférico Sur, esto por una llanta salida. Además, un choque entre transporte público y vehículo particular en Avenida 8 de Julio y Arroyo Seco, en dirección hacia Periférico Sur. En Periférico Sur, un percance en Avenida López Mateos, en sentido hacia Mariano Otero, tómenlo en consideración, esto a la altura de la calle Vaticano. Recordarles a todos de las obras en Santa Margarita, en Pablo Neruda, en Periférico de Ciudad Granja, Avenida Vallarta, y en Martín Alonso, de Colón hacia Vasco de Gama. Además, semáforos que no funcionan mañana en Avenida Golfo de Cortés y Lincoln, en Avenida González Gallo y Doctor R. Michel, en la Colita del Charro, justamente ahí en el cruce de Avenida Revolución y Avenida del Parque, y Mariano de la Barça en su cruce con Avenida de los Maestros y en su cruce también con Calle Guanajuato. Vialidades complicadas de circulación, Avenida Mariano Otero, Avenida Las Rosas, hasta calle Tormenta, Avenida Juan Palomar y Arias en su cruce con Avenida Vallarta, Avenida Servidor Público de la calle Jesús a Paseo Real y Avenida Aviación de Ramón Corona a 5 de Mayo. A 5 de Mayo también presenta mucha carga vehicular esta mañana, lo que hay en reporte vial aquí en Radio Real, Gonzalo, todos. Fíjate, Marco, a nivel político está sacando una investigación en donde dice lo siguiente: en los dos primeros años de la administración del presidente López Obrador, de la administración del presidente López Obrador, 6 millones de bebés y niñas, de niñas y niños hasta 6 años de edad no fueron vacunados en los dos primeros años. El gobierno no compró los biológicos requeridos o lo hizo con retraso,
como resultado del cambio que ordenó en los procedimientos de compra para tratar de cumplir con su política de austeridad y el supuesto combate a la corrupción. O sea, cambiaron las cosas y no vacunaron a 6 millones de niños. Impresionante. Estamos hablando de que no era la época de la pandemia y no era la época en donde decían que había corrupción en los medicamentos. Alguien, por razones ideológicas o religiosas, decidió que no era un buen momento para vacunar a 6 millones de niños. El gobierno de López Obrador gastó 24% más en la compra de vacunas en 2019. Gastó más que Enrique Peña Nieto en 2018. Compró menos dosis. Cuando las familias buscaron las vacunas obligatorias para los niños, no las encontraron. Entonces no fueron vacunados contra hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo, sarampión. Todas estas enfermedades prevenibles por vacunación, pero pues pareciera que para el gobierno no era necesario, Marco. No, pues Gonzalo, este se vuelve casi un crimen, Gonzalo, el no comprar justamente ese tipo de medicamentos para los menores, cuando sabemos, bueno, eso es un tema prioritario, Gonzalo, sobre otros muchos, sobre todo lo que están gastando en otras cosas, ¿no? Como en dar a conocer, dizque, los logros que están teniendo. A ver, el cuadro básico de vacunación incluye más de una vacuna para niños en diferentes edades. Animal Político tomó solo una vacuna por grupo de edad, la BCG, para recién nacidos, ¿no? Luego, con base en la información que se entregó, se determinó la cifra de infancias que no recibieron vacunas entre 17 y 21. O sea, se desplomó la vacunación en México antes de la pandemia. No. Y no hay vacunas todavía el día de hoy. No, pues, yo lo vuelvo a decir, 251 muertos este fin de semana. No hay vacunación. La educación en el peor lugar. Podríamos seguir. Radio Fórmula encontró a Tomás Herón, este hombre que era el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República de Murillo Karam, que anda refugiado en Israel por el caso Ayotzinapa. De hecho, hay un nuevo documental de la BBC que está en, creo que está, pues, en la BBC, ya hay partes en YouTube, en donde también investigan y entrevistan a Tomás Herón. Entonces fueron los reporteros de Radio Fórmula y mira lo que les dice. ¿Confía usted en que va a ser bien librado de esta situación? No lo sé, mis abogados están trabajando en eso. Entonces, para usted es, ¿usted es inocente de todas así las acusaciones? Así es, así lo manifestaron. ¿Qué opina de que Murillo Karam esté en la cárcel y en esas condiciones? Es una lástima, lo lamento mucho por el señor Murillo. ¿Una investigación muy fuerte? No puedo decirles porque viene todo en la entrevista que hice. Perdón, voy a cruzar, perdón. Cuidado. Perdón. Utilizado políticamente esto, el presidente López Obrador lucra políticamente ahorita que estamos en elecciones. Yo creo que sí, pero es tema de él, es tema de él. Sí lo utiliza para lucrar electoralmente. Así es. Perdónenme. No. Ahí tienes a Tomás Herón, que dice que es tema de él, que él cree que efectivamente el presidente López Obrador está lucrando políticamente con el caso Ayotzinapa, y yo solo les digo, hay a pocos apenas se acaban de dar cuenta. No quererlo ver es otra cosa. Bueno, gracias, Marco. Te agradezco que hayas estado esta mañana con nosotros. Pasa un muy buen lunes. Igualmente para ti, Gonzalo, un abrazo. Que estés muy bien. Igual todo, si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Buen día para todos. Ahí está Marco Vinicio con nosotros esta mañana aquí en este programa, que ya saben ustedes, se llama Real. El Evangelio del Día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una buena medida, apretada, remecida, rebosante, podrán en el alda de vuestros vestidos, porque con la medida en que midáis se os medirá. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Casi 10 de la mañana, se acabó el programa por el día de hoy. Gracias, Gato Bonifacio. Nos vemos mañana. Muy buen día.